5, continuamos nosotros aquí en la Central de Informaciones. Nos acompaña ahora Ricardo Gómez Palma. Vamos de inmediato a la Feria del Libro que se ha inaugurado hoy aquí en Lima, con información en directo. Lourdes Jara está con nosotros. Lourdes, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ricardo. Estamos en estos momentos en la ceremonia de inauguración de la 19ª Feria Internacional del Libro de Lima. En estos momentos tiene la palabra el escritor chileno Antonio Zarmete. Escuchamos sus declaraciones. Llevábamos libros en los bolsillos, pero nuestras ambiciones eran tener tanto protagonismo como los héroes de esos libros. El hecho de que no tuviéramos dinero nos parecía maravilloso. Seríamos más libres en la medida que quedáramos expuestos a la intemperie. Si íbamos a pasar hambre, mejor serían nuestras novelas. Si teníamos que dormir a la intemperie en una plaza del pueblo, el café de la mañana sería más cálido y podríamos describir mejor su sabor en las páginas de los cuadernos de matemáticas que desbordaban nuestras mochilas. Para lograr estos ansiados momentos, salimos hacia Perú con un teatro de títeres transportable. Se trataba de lonas pintarrajeadas por nuestras pololas, entre las cuales hacíamos actuar a nuestros muñecos, gordos libidinosos, mozas frágiles, pálidas y eróticas, suegras codiciosas, galanes impetuosos, ladrones y policías, fantasmas ululantes. El trayecto hacia Perú tardó más de 2 semanas, impulsados espasmódicamente por la voluntad de camioneros que parecían manejar dormidos en la eterna y monótona lentitud del desierto. La estrategia para avanzar en el conocimiento de la América Latina profunda era detenernos, después de ir a Machu Picchu, en cada pueblo peruano que tuviera algo así como una plaza o un mercado callejero, y allí montábamos nuestro pequeño escenario y los mismos títeres convocaban con ademanes compulsivos y voces chillonas a los niños que merodeaban a los vendedores, curiosos por ver qué rompía la rutina. Nuestro repertorio incluía poemas latinoamericanos y algunos clásicos del teatro de muñecos, tipo Los títeres de Cachiporra, de García Lorca, obra no carente de pícaro lenguaje popular. Consumado el atentado a los vecinos, uno de nuestros títeres recorría el círculo de espectadores, sombrero en mano, y se embolsaba las monedas que caían en él. Entonces, yo tenía que avanzar hasta la alcaldía y entrevistarme, ya sea con la máxima autoridad o con sus asistentes, para pedir que nos alojaran en algún lugar piadoso, ya que nosotros difundíamos un arte que entregaba cultura al pueblo. Que el grupo me designara como portavoz tenía una razón atendible. Era yo el único que no cargaba una melena cavernaria y una barba hirsuta donde solían aterrizar las moscas. Cada mañana me afeitaba con una chileta azul hasta quedar lampiño como el rostro de una monja. Rasurarme era un buen motivo para enfrentar el espejo y maldecirme a mí mismo por haber emprendido esta aventura tan excitante como demoledora. Pensar que si no hubieran viajado, meditaba melancólico, a esta hora mi mamita me estaría trayendo el desayuno a la cama. Los alcaldes siempre tenían un fondito para... El escritor chileno de amplia trayectoria, conocido internacionalmente, Antonio Skármeta, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro Lima 2014. Muchas gracias a Lourdes Jara por el informe. Nosotros tenemos que continuar con más información y a propósito...